Hola a todos, bienvenidos a Compacto Económico. Muchas gracias a Mati López por la hermosa prenda que llevó puesta y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza, por el peinado de maquillaje. La agencia Ñemby de la cooperativa Medalla Milagrosa llevó adelante una feria de emprendedores. Primeramente agradecer al Consejo de Administración, al presidente Dr. Enzo Barreto, también a los miembros del comité de la agencia Ñemby, que ellos fueron quienes organizaron, se contactaron con nuestros asociados, le dieron un espacio para que puedan aquí mostrarse, que hagan conocer sus marcas, que se muestren al público y poder ubicarse en el sector, ¿verdad? Mira, hay de todo un poco, hay una diversidad desde lo más pequeño hasta lo más grande. Tenemos la parte de comestibles, artesanías, también tenemos billutería, un poco de ropa, la parte de pescado que está teniendo un gran éxito y también de plantería. Uno de los principales logros de la cooperativa riojarense en los últimos años fue cuidar el puesto de trabajo de sus colaboradores. Hay una cosa que yo siempre quiero destacar, que durante toda la pandemia hemos trabajado a veces por cuadrillas, jamás se les descontó un solo guaraní a los colaboradores, han cobrado su sueldo en día, en fecha, en hora y como corresponde. No hemos hecho despido de nadie, hemos enfrentado todo eso. Esa es la parte más importante también, la parte administrativa de la cooperativa. Hemos organizado mucho, hemos reestructurado muchos reglamentos. La cooperativa más grande del Paraguay está de aniversario. Cooperativa Medalla Milagrosa cumple 37 años de crecimiento y sortea en premios más de 60 millones de guaraníes en efectivo. Participa pagando tu crédito o tarjetas de crédito o desembolsando un nuevo crédito o póliza de seguro. Infórmate más en las redes sociales o www.medalla.coop.py. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. 37 años creciendo juntos. El apoyo cercano a los socios fue uno de los puntos más destacados de la cooperativa Nazaret durante el 2021. Por el tema de la pandemia, el año pasado estuvimos con una fuerte olla en cuanto a eso, y la cooperativa estuvo presente en cuanto al apoyo que se le fue dando tanto a los socios como a las instituciones con quienes trabaja la cooperativa. En cuanto a los subsidios, por ejemplo, el año pasado, en plena pandemia, la cooperativa, teniendo un fondo importante, entonces apostó inclusive a levantar los montos de subsidio, ya sea por salud, por internación y por fallecimiento. En noviembre, COOPEDUC estará completando medio siglo de vida institucional. Su gerente general nos habla del tema. Este 2022 es también un año muy especial para nosotros porque estamos cumpliendo 50 años de gestión en el país. Aquel esfuerzo, aquella tenacidad, aquella perseverancia de los docentes al inicio de la década del 70 del siglo pasado llega hoy con una organización portentosa, con una organización que es capaz de aglutinar a tantas personas. Tenemos 80.000 socios, cerca de 40.000 cuentas de préstamos, incluidas las tarjetas de crédito y otra cantidad similar de ahorristas. Y tiene que ser siempre un motivo de orgullo para todos los socios fundadores, también para la comunidad de Villarrica, para el Guairá, que pudo expandir desde aquí una de las cooperativas que hoy está situada entre las 10 más grandes del país. Pese a la pandemia, COFAN encontró la forma de mantenerse firme y fortalecer todos sus servicios. Durante la pandemia los servicios no fueron resentidos porque todos sabemos que pertenecemos a la fuerza pública. Mantuvimos nuestro salario, gracias a Dios, y bueno, los servicios tampoco nos fueron resentidos. Los créditos sí, un poco afectó en el sentido de que la devolución, en este caso la morosidad, creció un poco, pero sí, cuidando todos los detalles, tuvimos un resultado oficioso.
La herramienta digital CU 24 Horas te permite habilitar tu caja de ahorros desde la aplicación o desde la web, de forma sencilla y rápida. Activa el servicio llamando al 617-0000. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Del Congreso Internacional de Ventas participaron emprendedores de todo el país para ampliar sus conocimientos. Aquí están invitados tanto emprendedores como personas que son emprendedoras dentro de las corporaciones, que vinieron equipos de trabajo de empresas muy reconocidas para llevarse un poquito de algo que les pueda servir en su día a día. La mayoría son grupos y equipos comerciales que están viniendo con su jefe. Entonces, este ambiente se torna bastante familiar, por llamarlo de alguna manera. Entonces, nosotros felices, ¿verdad? Porque también ustedes saben que tuvimos también la jornada del niño emprendedor, que fue el domingo 27, ¿verdad? Muchísimos niños vinieron aquí y recibimos casi 600 niños para probar una nueva experiencia de aprendizaje. Icon Paraguay y La Capace acompañaron una capacitación sobre las nuevas tendencias del comercio electrónico. Bueno, vinimos en este día a Asunción desde Icon a contar tendencias sobre e-commerce, sobre todo no solamente a nivel regional, sino también todo lo que está sucediendo en e-commerce a nivel digital también, y el crecimiento que tuvo Asunción en los últimos 2 años con ejemplos de empresas locales. Tenemos algunos clientes como Banco Familiar, Unicentro, Electrovan, son todas empresas tradicionales de Paraguay que hoy están viviendo su transformación digital y exponenciando sus ventas en el e-commerce, así que vinimos a contar un poco algunos casos, tendencias para todo lo que se viene en este 2022 y cómo convertir a través de canales de alta rentabilidad. Con Panal Seguros podés tener la confianza de que cualquier problemita que tengas se va a solucionar así. ¿Llantaste en medio de la ruta? ¿Se cayó un mango sobre tu parabrisas? Con el seguro de automóvil te puedo garantizar de que estás cubierto las 24 horas del día. Con un seguro con respaldo y solvencia apoyado por las cooperativas más grandes del país. No necesitas estar asociado a ninguna de ellas para acceder a un seguro. Ahora que ya sabes más sobre los productos de Panal, te pregunto, ¿estás seguro de que tu seguro te da el respaldo que necesitas? Panal sí. Te presentamos Benji's New York, emprendimiento que nace en el 2017 del sueño de un joven matrimonio. Empezamos prácticamente en la calle, ¿verdad? Estaba el árbol de mango, empezamos realmente, nuestros primeros clientes fueron todos los vecinos, que nos conocemos todos, ¿verdad? Empezamos con las porciones de pizza, que unos slices, a partir de 5.000 guaraníes. Y el primer día fue un éxito. Siempre empezamos con todo lo que fue la pizza. Después ya hace 2 años aproximadamente empezamos a agregar las hamburguesas, que todos son artesanales, ¿verdad? Que siempre son los que nosotros empezamos a hacer. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por tu compañía. Nuestra cita es mañana a las 11:30 aquí por Unicanal. Muchas gracias a Sonia Riquelme, Salón de Belleza, por el peinado y maquillaje, y a Mati López Boutique por la prenda. Buen resto de jornada.